San José en este grupo y dejarían fuera al Pamar. Álvaro Menache, Vasco Pedraza y Cayetano Figari. Y estamos viviendo el primer tiempo de este San Pedro al Pamayo. Aquí está Caro. Caro. El toque era hacia adelante, qué bien la hizo. Qué bien pasó Campos. Balón en el ar. Bueno, controla sin problemas. Rodrigo Chu. El que ha quedado frente a la pelota es Diego Parodi. Está esperando Figari en el área. Está esperando Chan también. Va Parodi, pero también está. La respuesta de Rodrigo Chu. El despeje fue de Alonso. Lo va a buscar a Figari. Le sacaba con los puños. Está el primero. Lo pasa cerca. La idea fue buena. Insiste al Pamayo otra vez. Figari. Figari. Va Figari. Se metió al área. Está al arco. ¡Uf! ¡Solamente! ¡Uf! Alba. Pelota larga. Se viene el gol de Campos. Está Campos para su gol. ¡Campos! Sale bien el arquero. Insiste al Pamayo con Chan. Chan, el toque en primera. Y está Figari al arco. ¡Palo! Llegó a la puerta. Tocó el timbre. Otra vez Figari. Sale Rodrigo Chu. Centro al medio. Está el primero. ¡Uf! ¡Solamente! ¡Uf! 4-5 al final. Son 6. 4 al Pamayo y 2 de San Pedro. Que forman el muro. Aquí se viene San Pedro al arco. La respuesta. La respuesta de Alonso. 3-4. Figari. Pelotazo largo. Y aquí está Chan. Y aquí está Chan para subir al arco. El intento de Chan. Ahora en salida San Pedro. Me estaban preguntando, Gino. ¿Qué te estaban preguntando? Me preguntaban por aquí. ¿Dónde queda Nido Casa Caracol? Bueno, en República de Panamá, Miraflores. Ok, claro. Cuadra 64, Nido Casa Caracol. Balón arriba, viene el despeje, este Figari, la hizo de lujo Pedraza. Y va Pedraza, Pedraza, aquí está Pedraza, busca la línea final, centro de Pedraza. Responde Rodrigo Chu. Le ponía fuerza la jugada, llegaba Caro. El lateral para San Pedro, final del primer tiempo. Se acabó. Mendiola, pelota en el área, viene el despeje. Insiste nuevamente San Pedro, a ver cómo termina. Centro al área, bien en el fondo. ¿Quién es? No lo tengo. Insiste San Pedro. Iba a tratar de buscar esa pelota. Gustavo Moses. Minutos finales de esta historia. Balón en el área. Aquí se viene Char. Está pegado. Se viene el primero al arco. Encontró la pelota, define del área, pone el 1-0, lo está ganando el Pamayo aquí en la Liga de Promociones Triatlón Sport 2015. Y Balmán a la marca, 3 para Gustavo Moses, la pelota es para él, aquí va Gustavo, a ver, va Gustavo, quiere pasar 20 segundos y pasó Gustavo, Gustavo se metió en área, está Gustavo para el pote del arco, ¡oh! Espectacular. La pelota en el área, se está, ojo que se viene el segundo al arco, la respuesta de Rodrigo, evitando lo que pudo hacer el segundo, presionaba Chan. Ha terminado el partido, en un partidazo, dos muy buenos equipos, dos equipos fuertes que han hecho un gran trabajo, al Pamayo le ha ganado a San Pedro. Estamos aquí con Matías Baraco, jugador de San Pedro. Matías, lamentablemente no pudieron clasificar. ¿Qué crees que le costó el partido? Porque lo tenían, se puede decir, en las manos en el primer tiempo. Estaban con situaciones de gol, pero al final
no pudieron conseguir los tres puntos y la clasificación. Bueno, yo no creo que haya sido un error nuestro, yo creo que fue más mérito del Alpamayo. Han llegado muy bien al partido y han dejado todo en la cancha, ¿no? Igual que nosotros, lástima que no se pudo ganar, pero creo que valió la pena el esfuerzo, porque le hemos demostrado al Alpamayo que venía a ganar el equipo con el que nosotros perdimos, que no somos un equipo fácil, y te aseguro que les ha costado. No creo que haya sido una tarea fácil para ellos habernos ganado. Sí, fue un partido muy parejo, pero tú, sinceramente, ¿qué crees que le faltó al equipo para poder conseguir los tres puntos? Bueno, de todo un poco, ¿no? Así faltó como más seguridad en los pases, más seguridad en la defensa, más seguridad en la definición. Yo creo que ha sido de todo un poco, pero en general me parece que estuvimos bien. Fue un muy buen partido de nuestra parte y sí, dejamos lo mejor nosotros en la cancha. Ahora, ¿qué opinión tienes sobre su desenvolvimiento en todo este campeonato, estos tres partidos? Sí, ¿cómo lo viste en estos tres partidos? Y bueno, ¿cómo también sentiste el nivel de este torneo? Bueno, el nivel del torneo es muy bueno, alto. Jugué con colegios de los que de hecho no había escuchado antes y me sorprendí bastante. Creo que empezamos muy bien, pero sería injusto decir que bajamos el nivel porque el segundo partido perdimos por un incidente de que se nos fue la luz de mala suerte en un mano a mano. Y este partido sí ha sido mérito del Alpamayo, nada que decir, pero me parece que hemos progresado bastante como equipo y cada uno también como persona a la hora de saber hasta qué nivel podemos esforzarnos y todo eso. Estamos aquí con Estefano Luis, jugador de Alpamayo. Estefano, felicitaciones por el gol, por el triunfo y por la clasificación. ¿Cómo te sentiste y cómo viste el partido, que fue muy parejo? De todo, muchas gracias. El partido ha sido muy difícil y eso que entrando, faltando 15 minutos, pude meter gol, pero feliz por el triunfo. Sí, justamente porque ustedes solamente con el empate ya estaban clasificados, pero ustedes no dieron su brazo a torcer y bueno, no se sintieron seguros y fueron para conseguir los tres puntos. Sí, como nos dijo el profe Milko antes del partido, que lucháramos hasta el final porque un empate es como mediocre y no sirve un empate aunque con un empate ya pasáramos ganar y si se puede por goleada. Ok, y ahora, ¿qué expectativas tienes para la siguiente ronda? Seguir entrenando, seguir luchándola porque los equipos que vienen son mucho más complicados y vamos a luchar nomás.